Saldrá un cartelito aquí que dice desea permitir a Gamesir y tú le das a aceptar. Luego nos dirigimos a Greg. Mientras la aplicación está en uso, permitir a Greg. Muy bien. Ahora presionamos Start. Franja roja. ¿Cómo actualizo mi gamepad? Fácil, dirígete aquí donde dice Play Game. Firmware, aquí en la flechita verde, y si te fijas yo ya tengo la última actualización, y esto se hace apretando aquí en esta franja roja. Tú seleccionas y se actualizará tu mando. Bueno, me voy a salir. Ahora vamos a proceder a abrir un emulador. Voy a seleccionar God of War. Voy a cargar partida. Y si te fijas aquí, yo cuando aprieto el I se marca en el triángulo. Si yo aprieto el X se marca en el cuadrado. Esto también sucede en el Damon PS2. ¿Cómo corregir esto? Simple, vamos a salir del emulador, vamos a ir a la aplicación, abres la aplicación, seleccionamos ahí, dirígete aquí donde dice Play Game, y acá donde dice Key Layout Setting, vas a seleccionar Xbox Layout. Bueno, y le das a Use. Le damos a Use. Esto es para que reconozca
los botones de la Xbox, digamos. Ahora, vamos a quitar el mando. Bueno, y vamos a volver a poner el mando. Muy bien. Vamos a abrir el emulador. Abrimos el juego. Voy a cargar partida. Y ya está. Como pueden ver, si yo aprieto I, se aprieta el cuadrado. Si aprieto el X, se marca el triángulo.